El río Cali estaba carcomiendo la base del dique en su margen izquierda, poniendo en peligro el orquideorama y a varios barrios de la Comuna 2. Por eso se entregó allí hoy una obra para mitigar este riesgo. Con el marco del orquideorama, al norte de Cali, la CBC hizo entrega de otra obra de mitigación del riesgo. Se trata de un muro de protección de orilla en el dique del río Cali, estructura que venía viéndose muy afectada por la erosión de las aguas. La obra es muy importante porque se estaba comiendo la mitad del jarillón, estaba toda la pata ida, socavado. El riesgo para la comunidad de la Merced y todo este zono estaba muy alto. En un fenómeno de la Niña que se hubiese podido presentar, pues el riesgo de inundación de todo el barrio era inminente, ¿no? Con las fuerzas de la naturaleza no es fácil manejarlas. Y si eso seguía horadando y abriendo roto en las patas del jarillón, pues sencillamente lo iba a reventar. Hicimos una obra de mitigación del riesgo. Los caleños saben que hemos entregado varias obras en ese sentido. Lo hicimos en Siloé, lo hicimos en El Ingenio, en el sur de Cali. Ahora estamos aquí en el norte de la ciudad. Una obra en la Comuna 2. ¿Qué obra y en qué consistió? La margen izquierda del dique en esta zona del río Cali se estaba erosionando, generando un peligro para la comunidad. La obra fue entregada a la alcaldía de Cali, representada por el director del DAGMA y en presencia de los administradores del orquideorama. Damos las gracias a la CBC por esta importante obra que nos permite conjurar riesgos, darle tranquilidad a la comunidad de que en esta parte del río el talud queda completamente estabilizado y se permitirá entonces con eso mitigar los riesgos asociados a esta situación que se venía presentando en esta parte de la ciudad. Esta obra hace parte del paquete de intervenciones que viene realizando la CBC para la estabilización y mitigación de riesgo de desastres en época de invierno en las comunas 2, 4, 17, 18 y 20 de Santiago de Cali.